Vamos a ver 5 trucos que nos harán mejores, más rápidos y sobre todo más seguros sobre la bicicleta. Y también vamos a disfrutar más de ella. El primer truco que vamos a ver es el bunny hop. Es una palabra inglesa que no he sabido cómo traducir al castellano. Sería algo así como salto del conejo. Así que si tenéis alguna idea, nos podéis dejar el comentario. Este truco es básico, nos va a ayudar a salvar los agujeros de la carretera o cualquier obstáculo que nos encontremos. Palos, piedras, basura. También nos puede ayudar a subir algún bordillo. Para practicarlo, lo mejor va a ser buscar un sitio que sea lo más seguro posible. Podemos buscar un sitio blandito y utilizar algún obstáculo. El primer paso para aprender este truco será levantando la rueda de adelante y llevando nuestro peso a la parte de atrás de la bicicleta. Una cosa así. Deberemos practicar varias veces. El siguiente paso sería practicar a levantar la rueda trasera. Nos va a costar un poco más, pero bueno, lo mismo, llevando el peso para adelante de la bicicleta. Una cosa así. Y ya el último paso sería ponerlo todo en conjunto. Rueda adelante, rueda atrás. Peso para atrás, peso para adelante. También podríamos saltar tirando de las calas y del manillar. Una cosa así, pero no sería un bunny hop. El siguiente truco es el caballito. Este es el más espectacular, pero es cuestión de equilibrio y jugar con los pesos encima de la bicicleta. Podemos empezar a practicarlo sin calas, así podremos soltar los pies rápido si nos vamos hacia atrás. Para empezar este truco, daremos unas pedaladas suaves y cuando nos veamos estables y con confianza sobre la bici, acompañaremos una pedalada fuerte con un tirón hacia arriba del manillar, desplazando nuestro peso hacia atrás de la bicicleta. Debemos controlar la fuerza del conjunto ya que podemos caernos hacia atrás. Especial atención al freno trasero, que es el que nos salvará. Una vez tengamos la rueda delante en el aire, tendremos que jugar con la fuerza de la pedalada y el freno trasero. Es todo cuestión de equilibrio y mucha práctica. La siguiente técnica se trata de mantenernos quietos sobre la bicicleta sin poner los pies en el suelo. Esta técnica nos va a dar mucho equilibrio y control sobre la bicicleta. Para mantener el equilibrio pondremos las bielas en horizontal, nos aprovecharemos de la fuerza de la pedalada y controlaremos con el freno adelante. Mirar al horizonte nos ayudará a mantener el equilibrio. Esta técnica la podemos utilizar en semáforos, pasos de cebra o para vacilar a los amigos. A continuación vamos a ver el truco que creo que es más importante y útil encima de nuestra bicicleta. Vamos a realizar una frenada de emergencia y os recomiendo que lo practiquéis para saber cuál es vuestro límite y el de vuestra bicicleta. Esto debemos practicarlo una y otra vez. Buscaremos un sitio seguro, con buen asfalto y cada vez tendremos más control y necesitaremos menos distancia de frenada. Montar a una mano es una habilidad que nos va a costar muy poco de dominar. Con un poco de práctica nos convertiremos en unos expertos. Esta habilidad es importante para cuando rodamos en grupo o hacemos rutas largas. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros. Allí siguen en español, dejar vuestros comentarios y compartirlo con vuestros amigos. ¡Chao!